Hola amigos de Receta Tú, hoy vamos a preparar puerros Alfredo. Ingredientes: 2 tazas de cebolla puerro picada en rodajas, 1 taza de salsa bechamel, la receta de la salsa bechamel la encuentras en el canal, 2 cucharadas de queso parmesano, 60 gramos de tocineta, sal y pimienta a gusto. En agua hirviendo, con un poco de sal, puede ser una cucharadita, ponemos a cocinar el puerro durante 1 minuto. En otra sartén ponemos a sofreír la tocineta en su propia grasa. Después de cocinado el puerro, lo ponemos a escurrir. Cuando la tocineta esté sofrita, retiramos el exceso de grasa. Sofreímos la cebolla puerro con la tocineta durante 1 minuto. Agregamos la salsa bechamel. Tenemos allí a fuego bajo. Agregamos el queso parmesano. Mezclamos. Podemos agregar un chorrito de leche para que no esté tan espeso. Salpimentamos a gusto. Y queda listo para servir.